pasando a comer igual. En el punto de baja, hombre, además que se cuesta la calle. Estar aquí de pie por la espalda. Eso puedes estar mostrando cosas, ¿no? Puedes estar donde quieras, pero no, que no te las bajas de cámara. Por si acaso. Bueno, sí. ¿Qué te parece? O sea, pero que entraron 10 o 12 para allá. Sus 15 más de la papel. Ya, ya. Cuando la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de los catálogos de enfermedades mentales, lo que supuso un gran paso para el colectivo LGTB, de lesbianas, gays y bisexuales. Pudiera vivir sin esconderse, pero desde aquí debemos recordar que las personas transexuales entonces y ahora seguimos siendo tratadas como enfermas mentales en esos mismos catálogos. Un hecho que muestra una transfobia institucional que esperamos ver superada también algún día. Desde aquel 17 de mayo de 1990 hemos vivido muchos cambios positivos, tanto en el ámbito legal como social. Lo que no quiere decir que la LGTB-fobia se haya terminado, porque los simples cambios legales no son suficientes para poner fin a la homofobia, fobia y transfobia en el conjunto social. El colectivo LGTB sigue siendo un colectivo sometido a todo tipo de discriminación, principalmente en los países menos avanzados. Son necesarios los cambios legales. Para acabar con la LGTB-fobia es imprescindible hacer políticas más positivas de pedagogía social, que impulsen el cambio de mentalidad necesario para que de esta manera las leyes sean efectivas. Vivimos tiempos de crisis, y no solo económica. Desde este lado de la acera, vemos cómo se mantienen e incluso se refuerzan los discursos más homófobos, desde tribunas públicas y desde fuerzas políticas que creíamos superadas. Lamentables, si no entran de lleno en el campo del delito, han sido las declaraciones del arzobispo de Alcalá de Henares, transmitidas por la televisión en esta pasada Semana Santa. Son una triste muestra de una ideología ultra que nunca debería tener cabida en nuestra sociedad, y menos tener una plataforma para expresarse como Televisión Española, una televisión pública, cuya función debería de ser precisamente más integradora. Preocupantes y deleznables resultan las declaraciones de líderes de ideologías que esperamos no volver a ver en los parlamentos europeos. Pero la homofobia no solo tiene palabras contra nuestro colectivo, también se manifiesta como agresiones físicas y asesinatos, a veces desde los propios estados, pues no hay que olvidar que la homosexualidad sigue siendo castigada con penas de cárcel e incluso con la pena de muerte en muchos países del mundo. Y donde la legislación de los estados parece proteger al colectivo LGTB, no siempre implica que la vida de transexuales, lesbianas, gays o bisexuales esté protegida. Ahí está ese espeluznante asesinato reciente del joven chileno David Zamudio, al que asesinaron personas de ideología neonazi, que ni en Chile, ni en Grecia, ni en ninguna parte saben ni quieren respetar la diversidad afectiva y sexual ni la existencia de otras formas diferentes de amar. Desde aquí exigimos un endurecimiento en las penas para todos los crímenes de odio y que las fuerzas políticas que los apoyen sean ilegalizadas. Ni en Europa ni en ninguna otra parte del mundo deben tener cabida las ideologías de la intolerancia y el odio. Tampoco en Asturias nos libramos de la LGTB-fobia.
que se manifiesta principalmente ante la visibilidad de nuestras parejas o el afecto de las mismas. Y en nuestro país, además de la jerarquía católica, el PP no es capaz de aceptar la diversidad afectivo-sexual de la sociedad y mantiene el recurso de inconstitucionalidad del matrimonio igualitario con la esperanza de que sea el Poder Judicial quien elimine uno de los más importantes derechos conseguidos por nuestro colectivo en los últimos años. Desde aquí exigimos al PP que retire ese recurso y, en todo caso, exigimos al Tribunal Constitucional que se pronuncie positivamente acerca de la legalidad de nuestras parejas. La diferente forma de amar no debe ser motivo de discriminación ni de condena. Han pasado 22 años desde aquel histórico 17 de mayo de 1990, pero a pesar de los avances, tenemos que seguir saliendo a la calle para recordar que estamos aquí, que seguimos sufriendo la LGTB-fobia social y que solo con el compromiso de toda la sociedad podremos superar esta injusta situación. SEGA, el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de Asturias, a pesar de los recortes, de la crisis, del incierto y sombrío futuro que se vislumbra, seguirá comprometida en la lucha contra la LGTB-fobia y en la esperanza de una sociedad en la que no haya exclusiones ni discriminaciones. Porque un mundo sin homofobia, transfobia ni bifobia es posible. Construyámoslo entre todas y todos. Bueno, seguramente vamos a tener que seguir viéndonos el próximo año, así que, y además tenemos otra fecha por delante que es el 28, donde nos podemos encontrar todos de nuevo. Y otra cosa, en este momento vamos a tener una charla en el local de SEGA, en Gascona 12, que nos van a reflejar una realidad que es bastante diferente a la nuestra, pero que es motivo de, me parece que es bueno que vayáis a escucharla para ver dónde tenemos que cambiar también muchas cosas. Gracias a todos.